acercándonos mientras. Sí, el nombre dice que ya me pueden necesitar. Dijo Pablo el otro día, yo me prometí no volver a sentir frío, imagínese. Sí, sí. Alocando la frase. Que con los del grupo de la 1 de la tarde. Ruta Ibagué, Tapias, y vamos para Volcán Machín y luego Tochi. Super suave la ruta, recomendada. Salimos de una planita así, y entramos en una...
¡Buena, Colorado! Thank you.
acuerdo. Métasele solo un carril. Aceleración constante. Lo esperamos para que nos ayude. Lo esperamos para que nos ayude. En la vía que conduce desde Ibagué hasta una vereda llamada Tapias para salir al volcán Machín. Lo que ven allá en ese trancón infinito que casi ni se mueve es el alto de la línea. Una cordillera. Ese es el pavimento y esta es la vía que nosotros escogimos. Y aquí viene parte de mi grupo, Jorge, en una Kawasaki Versys, Giovanni, mi Cepiste 660, aquí viene Elmer, mi 690, ruta Ibagué Tapias y vamos para Volcán Machín y luego Tochi. Super suave la ruta, recomendada.
de reagrupación antes de llegar al pueblo llamado Tapias, perdón, caserío o vereda. Aquí vamos. Como cosa rara, día soleado. Edwin está diciendo que no vuelve a traer a la novia. Edwin está diciendo que no vuelve a traer a la novia y este video vale plata y yo lo voy a pasar a la novia. Que va a traer otra, ¿no? Del volcán Machín. Acabamos de llegar. Allá van los muchachos. Los que quisieron subir. Y otros ya vienen atrás. Llegamos al Machín, un poco embarrados,
pero muy contentos. Estamos en el cráter del volcán, al fondo nuestros amigos. Las ganas de sufrir nos cayeron por este potrero para llegar a la casa que está en el centro del volcán. Aquí vamos. Cuando hay un pato que se roba el queso, es la guaparela. Toca pedir el queso por garantía. Como siempre, se nos hace de noche. Muy contento, esta era la moto, qué berraquera, y con esas llantas, ¿qué tal cuando le ponga las que son? Muy chévere. Supuestamente en Salento el día de hoy, pero por temas de derrumbe no pudimos pasar de acá. Estamos en Toche y nos toca salir nuevamente hacia Cajamarca. Desafortunadamente, pero acá estamos completos y muy bien. La placa debería llegar más o menos así.
Usted es el culpable que nos haya metido esos pichales, pues madre.